Si Black no lo hubiera cancelado, no estaríamos ahora buscando esa maldita. ¿Dónde te has metido? Rebellious. Estoy diciendo mal. Oh, es Rebellious. ¡Tú, Ravenclaw! ¿Imelda Reyes? Albie Wicks me envió. ¿Lo sabía? Seguro que sigue trabajando en su mejora de escoba. Una vez intenté ayudarlo. Empezó a meterse con mi técnica de vuelo y ahí quedó todo. Tiene narices. ¿Por qué te enreda con sus tonterías de pruebas de escobas? Que yo sepa, apenas has empezado a volar. Ha oído lo de tu alardeo en clase de vuelo con Clopton. No sé qué anda diciendo la gente, pero desde luego no estaba presumiendo. Díselo al resto de la escuela. Aunque da igual. Todo el mundo sabe que esa clase es para principiantes, alborotadores y babuinos ineptos. Por algún motivo, ahora la gente cree que eres mi competencia. Oh, no pienso tolerarlo. ¿Será que lo hago bien? Ni eres de Slytherin. Hasta donde yo sé, podría ser un Squib inútil. Se acabó. Solo hay un modo de averiguar quién vuela mejor. Este curso ostento una de las mejores marcas. A ver si logras batirla. ¡Slytherin contra Ravenclaw! ¿Puedes contarme algo más sobre los circuitos? ¿De evasivas, quinto año? Ajá, de acuerdo. Este circuito exige concentración. Debes anticipar la velocidad y la altura antes de cada giro. Los otros son de resistencia. Tres circuitos en total creados hace mucho por exalumnos. Desde que Black canceló el Quidditch, solo tenemos estos circuitos. Los volví a popularizar. Toda la escuela se muere por competir. Así que a ver lo que sabes, quinto año. Tengo muchísimas ganas de verte perder. Es hasta divertido. Genial. Que mejorar. Me alegro de ver que sigo siendo la campeona. ¿Qué dices? ¿Quieres probar otra vez?
A lo mejor luego. Tengo otras cosas que hacer. Espero que una de esas cosas sea practicar tu vuelo. Aquí estás, duelista invencible de varitas cruzadas. ¿Sigue en pie la carrera de escobas? Claro. Pero me sorprende que hayas vuelto. ¿Dónde tenías el valor? ¿En un armario evanescente? A ver qué tal. La verdad, ahora no tengo tiempo para esto. Otro día, tal vez. Oh, vale. Vuelve cuando encuentres tus agallas. ¿Profesora Weasley? En algún lugar lejos de ojos curiosos. El director me ha entretenido por las barbas de Merlín. Veo que no pierde el tiempo. Muy bien hecho. ¿Entramos? Tras usted, profesora.
¿Qué es este sitio? Esta es la sala de los menesteres. Solo aparece cuando alguien la necesita de verdad. Por lo general, los estudiantes se topan con la sala sin querer. Si es que lo hacen. Se me había ocurrido cómo sugerirle que la buscara. Pasar junto a esta pared pensando en lo que necesita. Pero ha conseguido que aparezca la sala sin ayuda. Ya que estoy aquí, deberíamos aprovechar el momento. ¿Dónde está Dick? Debió de pasar sigilosamente y seguir adelante. ¿Dick, profesora? El elfo doméstico con el que hablaba en mi clase durante su primer día. Pensé que podría ayudarle a usar la sala una vez la encontrara. De ninguna de las maneras podría trepar por ahí. Es la oportunidad perfecta para enseñarle Evanesco, el hechizo desvanecedor. Puede utilizar Evanesco para hacer desaparecer ciertos objetos, como estas sillas u otras cosas de la sala. Le sugiero que practique primero los movimientos de la varita y luego podrá hacer desaparecer las sillas. ¡Espléndido! Bien, lance Evanesco a esas sillas. ¡Excelente trabajo! Se habrá fijado en que ahora tiene ópalos. Hablaremos de sus usos más adelante. Sigamos. Por Merlín, ¿dónde está ese elfo? ¿Es eso? ¡Cielos! Mi antigua cartera del colegio. Me preguntaba dónde había ido a parar. Es increíble que siga aquí. Echaré un vistazo rápido. Le daré la oportunidad de explorar por su cuenta hasta que ubiquemos a Dick. Sí, profesora. Cielos, no puedes tener más cuidado. Algunas intentamos descansar. Thank you.
acción. ¡Lumos! Espero que no sea tan inestable como aparenta. ¡Una intrusión! ¡Detenle! ¡No, no! ¿De qué sirve eso, un montón de hojalata inútil?
¿Cómo puedes manejarte por aquí si no eres un elfo doméstico? ¿Snitch dorado? Tal vez debas invocar todo tu ingenio y averiguarlo. ¡Acción! ¡Leviosa! ¡Acción!
Espero que el elfo doméstico pueda encontrarnos. Espera un momento. Dick va contigo. Hola. Ah, Dick. Te estábamos buscando. Mis disculpas, profesora Weasley. Dick investigaba lo que ha aparecido en la sala desde la última vez que Dick estuvo aquí. ¿Es la nueva incorporación? Sí, así es. Es un gran honor para Dick. Dick es amigo mío desde que era estudiante de segundo año. Descubrimos esta sala juntos. Le hablé de usted a Dick. Creemos que podrá aprovechar bien esta sala, igual que hice yo. Dick, ¿serías tan amable? Por supuesto, profesora Weasley. La sala de los menesteres siempre estará equipada para las necesidades del buscador. Es inmarcable, por lo que no aparece en ningún mapa. La mayoría se encuentra con ella por accidente, si es que lo hace. Dick ha visto cómo encontraban la sala llena de viales los alumnos que los necesitaban para pociones. Parece que has accedido a ella en su forma de la sala de las cosas ocultas. Estaba pensando que necesitaba un lugar lejos de las miradas indiscretas. Genial. ¿Eso lo explica? Lo que necesito es un lugar donde pueda ponerme al día con mis tareas escolares sin distracciones. ¡Ah, bien! La sala puede proporcionarte precisamente eso. Bien, hay que centrarse en lo que necesitas. Cierra los ojos y imagina la sala exactamente como la necesitas. La sala se encargará del resto. Se ha conseguido un magnífico lienzo para trabajar. Estoy deseando ver lo que hace con el espacio. ¡Vaya! Parece que la sala le ha proporcionado una mesa de descripciones. ¡Excelente! Puede identificar prendas de vestir desconocidas. Siempre hay que entender los efectos de cualquier cosa con la que uno se vista. Seguro que encontrará montones de prendas que identificar. La mesa le resultará de lo más útil. No tengo nada para esto ahora mismo. Esto será más útil. Identificar. Thank you.
Supongo que la mesa de descripciones será útil. Claro. Espero que la haya aprovechado. Le voy a dar una breve lección de invocación. Es posible que la sala no le facilite todo lo que necesita. ¿Invocación? Sí. La magia de crear o invocar objetos. Le enseñaré. Muy bien. Al invocar objetos más complejos, necesitarán lo que se conoce como hechicería. Las hechicerías son como las recetas. Enumeran los ingredientes o recursos que se necesitan para invocar un objeto concreto. Seguro que ya ha adquirido algunos para un puesto de pociones o una mesa de jardinería en tomos y pergaminos en Hogsmeade. Lo hice. ¿Dónde puedo conseguir los recursos que necesito? Aunque los recursos, como el ópalo, pueden obtenerse en las Highlands, es mucho más seguro y fácil comprarlos. También se pueden conseguir al hacer desaparecer objetos en la sala, como las sillas de antes. De hecho, ya debería tener suficientes recursos por ahora. Ya veo. ¿Puedo conseguir recursos haciendo desaparecer algo que he invocado? Así es. Muy buena observación. ¿Por qué no lo intenta? Vamos, invoque el puesto de pociones y la mesa de jardinería. Los dos le resultarán familiares, ya que se parecerán a los que ya ha utilizado para estudiar las plantas mágicas y elaborar pociones en clase. Puede usarlo siempre que necesite preparar pociones o cultivar.
suponiendo, por supuesto, que haya hecho acopio de las semillas o los ingredientes para pociones que necesite en Hogsmeade o fuera de los terrenos del castillo. Vic estará aquí para responder a cualquier pregunta que pueda tener. No subestime sus conocimientos. Consultaré con Dick cualquier cosa que necesite. Gracias. Buena suerte. Me quedaré un poco más por si quiere aprender otro hechizo de transformación para usar en la sala. Estoy a punto para la siguiente lección, profesora. Muy bien. Primero tiene que recoger ópalo. Puede conseguirlo al desvanecer objetos de la sala de los menesteres, pero también se puede encontrar fuera de los terrenos de Hogwarts. Vuelva a verme cuando tenga bastantes y comenzaremos la lección. Tengo el ópalo que me pidió, profesora. Bien, pues podemos empezar la clase. Puede invocar más que mesas de pociones y de herbología. Puede usar la invocación para decorar este espacio a su gusto. ¿Por qué no prueba con el suelo y las paredes? Thank you.
Buen trabajo. Seguimos adelante. Ya he invocado todo lo que podía. ¿Ahora qué, profesora? Creo que ya podemos empezar con la alteración. Con el hechizo de alteración podrá personalizar un objeto invocado. Puede cambiar el color, estampado y estilo de cualquier mueble y ponerlo a su gusto. ¡Empecemos! Preste atención a mi demostración del hechizo de alteración. Con la varita a un objeto invocado y lance el hechizo de alteración para personalizarlo. ¡Rebelio! Profesora, tengo algunas preguntas sobre la alteración. ¿Sí? ¿Cómo uso el hechizo de alteración? Apunte con la varita al objeto invocado que querría personalizar y lance el hechizo de alteración tal y como le he enseñado. Además de cambiar la apariencia de un objeto de diferentes formas, también puede colocarlo donde quiera. ¿Qué personaliza el hechizo de alteración? La alteración permite cambiar la apariencia de los objetos que ha invocado. Puede cambiar color, estampado o estilo. Gracias, profesora. No tengo más preguntas. Estaré aquí si necesita algo más. Cielos, Dick cree que quizá no supieras que Dick estaba cerca. Fantástico. Creo que podemos empezar con algo más avanzado. Puede usar el hechizo de alteración sobre la arquitectura de la sala. Pruebe nuevos diseños sobre el suelo o el balcón. Intente apuntar al suelo o aquel balcón mientras usa el hechizo de alteración.
vendría bien un poco de ambiente, ¿no crees? Dick, ¿te importa? Por supuesto, profesora Weasley. La profesora Weasley le enseñó esta magia a Dick hace años y él cree que te gustará. Ven a hablar con Dick cuando quieras. La profesora Weasley dijo que debía consultarte para cambiar el ambiente de la sala. ¿Cómo no? ¿Qué tipo de estilo te atrae más? Me gustaría que la sala fuese natural y terrosa, como si estuviera al aire libre. Suena perfecto. Menuda diferencia. Claro, no hay por qué mantener un estilo si no le gusta. Siempre puede pedirle a Dick que vuelva a cambiarlo. Ya sabe bastante de alteración. Gracias, profesora. La sala está llena de posibilidades. En efecto. Da igual el tiempo que pase aquí. La sala siempre consigue sorprenderme. Espacio más grande. ¿Cómo ha pasado eso? La sala se equipa de acuerdo a sus necesidades. Notaría que necesitaba más espacio para practicar los hechizos. Si quiere seguir personalizando el espacio, puede usar esas hechicerías. Hay más, tanto dentro como fuera de la escuela. Gracias, profesora. Estaré alerta. Bien, me marcho pues. Ahora este espacio es suyo. Úselo con cabeza.